Y en otra información, el abogado de varios de los estafados, supuestamente por ejecutivos del intervenido Banco Peravia, aseguró que todo está listo para el conocimiento de la medida de coerción a varias personas implicadas en el caso. César Amadeo Peralta explicó que la Fiscalía del Distrito Nacional está dando los toques finales para proceder con el caso. El caso se ha tornado un poco complejo. Hay demasiados testaferros, demasiados implicados, demasiadas empresas fantasmas con las que debían fondos, pero ya en los próximos días casi, ustedes tendrán a mano ese sometimiento. Mientras que contra José Luis Santoro, Gabriel Jiménez y Daniel Morales Santoro, principales ejecutivos de la entidad bancaria, las autoridades dictaron orden de captura internacional.